Hey neurofans, bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis del Lenguaje Corporal. Soy César Ceballos, especialista en neurolenguaje y comunicación no verbal, y en este episodio de hoy aprenderemos algunos comportamientos de Ted Bundy, el lenguaje silencioso de un asesino. Lies, I would rather be apart. Lies made me run and made me cry. Ted Bundy confesó el asesinato de 30 mujeres entre 1974 y 78, aunque se cree que fueron muchas más. Fue hallado culpable, sentenciado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica a principios de 1989. A pesar de las acusaciones y las pruebas en su contra, cientos de mujeres jóvenes admiraban y defendían a Bundy. No daba la impresión de ser un tipo culpable. Bien parecido, sonriente y amigable, se consideraba incapaz de ser asesino en serie que se buscaba. Sin embargo, Bundy escondía un lenguaje silencioso que lo delataba. Es claro que la duración de este episodio es insuficiente para descifrar toda la información no verbal que transmite o deja de transmitir, sobre todo el neurolenguaje de Bundy. Entonces mi análisis se basó solo en algunos fragmentos de entrevistas y describo algunos de los comportamientos que me llamaron la atención. Sin duda, no comento muchos, que más bien o no los vi o preferí no mencionar. Si tú descubres uno que se me haya pasado o identificas que sea un indicio de algo en concreto, no dudes en comunicarlo en los comentarios aquí abajo. Este análisis se basó en las entrevistas concedidas por el propio Bundy y en el juicio transmitido, por lo que la calidad del video en algunas ocasiones no es muy nítida y se complica aún más este trabajo de análisis. Cuando el sheriff del condado de León hacía pública la acusación contra Ted Bundy, el imputado hacía gala de sus habilidades de manipulación. Aparece ante la prensa un Bundy arrogante y provocador, ya en directo con el sheriff adoptando una serie de posición de jarras, es decir, un brazo a la cintura con el codo apuntando hacia afuera. Es un gesto asociado con la arrogancia. Si bien transmite una gran confianza, hacerlo frente a otras personas comunica que quien realiza este comportamiento piensa que es superior a los ahí presentes. La invasión al espacio personal hacia el sheriff por parte del acusado no es casual, sino es una técnica depurada para tratar de intimidar. Es observar que la distancia entre los rostros de ambos personajes no supera ni un metro entre uno y otro. Intenta parecer que él lleva el control, ordenándole o exigiéndole a la autoridad que lea la acusación reiteradamente. El rostro del acusado se endurece cuando escucha el cargo de asesinato en primer grado. Reprime la ira con una expresión labial y trata de transmitir calma y serenidad, paseando frente a los presentes con las manos hacia atrás, proyectando confianza y autoridad. Luego deja ver un profundo desprecio con su sonrisa asimétrica, aunque vive una ansiedad por la gravedad de la situación que su neurolenguaje reveló cuando se toca la nariz con su dedo índice. Dispara la frase que se declarará no culpable ahora mismo. Se despide saludando, mostrando la palma de la mano, aunque el mostrar en la palma de la mano está asociado con honestidad, nada que ocultar. El contexto en que se da y luego de un apaciguador, como tocarse la nariz antes de hacerlo, y la compresión labial hace que no sea un gesto agrupado, y aunque es positivo, no cumple con los principios para decodificar el neurolenguaje, por lo que se debe omitir su significado asociado. Después, el comportamiento de Ted Bundy en el juicio sigue siendo arrogante. Quizá el punto más alto donde se aprecia esto último es cuando apunta el dedo hacia el juez, haciendo énfasis al finalizar cada palabra. Apunta con el dedo. Apuntar con el dedo es de mala educación, decían mis mayores, y el neurolenguaje lo confirma. Apuntar con el dedo es un índice, un gesto ofensivo, y la gran mayoría de personas no gusta ser señaladas. Frecuentemente te dejarán de escuchar, distraídos, ante el ánimo adverso que provoca este gesto. Es tan desagradable que cuando Bundy se lo estaba dirigiendo hacia el juez, este responde casi de inmediato: deja de apuntarme con su dedo, jovencito. En más de una ocasión,
Bundy, sin embargo, redirige este gesto hacia el fiscal. Ted, a pesar de estar siendo juzgado, era él quien reprendía y recriminaba con sus gestos al juez, al jurado, confirmando así su deseo de dominación por los demás. En un momento del juicio, cuando Bundy se sienta en el banquillo de los acusados, este adopta una posición desenfadada. Con una gran sonrisa y contacto visual constante, destilaba confianza. No parecía que fuera el acusado, y muchas jovencitas clamaban por su inocencia, pues era difícil imaginarlo como el depredador cruel y despiadado que se escondía en su carismática personalidad. Bien sentado y con la espalda recta, ligeramente apoyada en el respaldo, le daba cierto carisma y personalidad magnética, y él lo sabía. Aunque no puede ocultar su ansiedad cuando se toca la nariz. Junta las manos a manera de plegaria, de pierna cruzada y sonriente, no parecía estar siendo un acusado de una grave situación. Parece incluso divertido y confiado en manipular a sus inferiores y salir impune. Esta actitud de tanta confianza es incongruente ante la situación. Cualquier acusado, aun siendo inocente, el simplemente hecho de estar ahí transmitiría de manera no verbal un lenguaje alto en estrés y ansiedad que en Bundy solo se lo delata cuando se toca la nariz. En su última entrevista, lo que para algunos consideran un último intento de manipulación, se da cuando Bundy dice que se hizo malo por ser chaquetero. Supuestamente su afición a jalarle el pescuezo al ganso lo hizo cometer estos atroces crímenes según esta entrevista. Ted narra que era de una familia normal y religiosa y que era considerado una persona normal, pero mientras hace esto son frecuentes sus indicios de falsedad, como la contradicción de la afirmación mientras dice que era una familia normal, niega con la cabeza y cierra los ojos para no hacer contacto visual cuando afirma. No hay accesos oculares a la zona de los recuerdos, pero tampoco a la zona de la construcción de imágenes o palabras. Bundy accesa a la zona del diálogo interno y de los sentimientos, aunque la personalidad del psicópata carece de empatía, vergüenza o culpa. Puede albergar rabia u odio. Cuando se acaba la frase importante, hace un contacto visual, pero más que conectar con la persona, su neurolenguaje revela que está consultando la actitud del reportero para saber si le está manipulando, convenciendo o no. Esto se delata porque el contacto visual solamente Bundy lo hace al final de cada frase que busca la aprobación o convencer o manipulación. El patrón lo rompe cuando afirma que no es un pervertido y nos muestra un sinfín de indicios de no verbales de incomodidad. En estos últimos momentos de su vida, lejos quedaron los ademanes de superioridad y arrogancia. Su neurolenguaje anunciaba su derrota. La mayor parte de la entrevista lo hace encorvado, aludiendo a una posición fetal de vulnerabilidad, el mentón bajo, pero no por vergüenza o culpa, sino por el sentimiento de fragilidad, que aunque nunca perdió su facilidad de manipulación al insinuar que fue víctima de las circunstancias, por la pornografía y la violencia que muestran los medios, tácticas típicas de los psicópatas integrados. Conclusiones. Ted Bundy fue diagnosticado como un maníaco depresivo por una psiquiatra de la Universidad de Yale, para luego recular y señalar que Bundy sufría de personalidad múltiple y finalmente reconocer que era un psicópata. Ahora tenemos claro que Ted Bundy era un psicópata ya que presentaba todas sus características. Son encantadores, son mitómanos, obedece a sus impulsos instintivos más básicos, no piensan en las consecuencias a futuro, tiene una ausencia de vínculos afectivos, son parásitos, falta de empatía, ausencia de culpa, narcisistas. Aunque no todos los narcisistas son psicópatas, pero todos los psicópatas son narcisistas, manipuladores. Cada una de estas particularidades tiene un neurolenguaje que les delata. Por ejemplo, ante una acción reprobable donde está comprobada su responsabilidad, nunca veremos una expresión facial de culpa o comportamiento de arrepentimiento, porque no creen que tenga la culpa. Dada su enorme capacidad y facilidad para mentir de estos depredadores, son los más difíciles de detectar.
por la ausencia de sentimientos genuinos, culpa y empatía, pero si aplicamos los principios para decodificar el neurolenguaje, es posible. En su última entrevista, reconoce que para todos sus amigos y familiares fue una sorpresa y un shock en las acusaciones que le imputaban. Nadie sospechaba nada y lo consideraba normal. Era un psicópata totalmente integrado. Te puedo asegurar que al menos conoces un psicópata integrado y está cerca de ti. Se estima que del 1 al 3% de la población mundial tiene este trastorno, de acuerdo con Feye Ostrowski, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Neurotip: no tengas un neurolenguaje de presa o víctima. En una carta escrita poco antes de su fuga de la cárcel de Greenwood Springs, Bundy manifestó: he conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen: tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperando ser lastimadas. Sutilmente lo fomentan. Por supuesto que la culpa no era de las mujeres, ni dónde estaban, ni cómo vestían. Es claro que el único culpable es el depredador social que comete sus horrendos crímenes. Si bien no hay culpa, adoptar un lenguaje corporal de presa ante un depredador puede ser mortal. Ante cualquier amenaza, hay que guardar la calma, si bien no confrontar directamente al agresor, tampoco dar señales de completa sumisión, tales como bajar la cabeza, encorvarse, ausencia de contacto visual, voz quebradiza, posición de hoja de parra. Si no sabes lo que es esta posición, chécate mi canal personal para que sepas a qué me refiero. Si detectas algún psicópata integrado, comienza con contacto cero y huye de él o ella, ya que tu vida corre peligro. Como dije, no todos son asesinos, pero quebrarán tu vida tal como la conocen y harán miserable y con mucho dolor tu vida. Huye lo más lejos de esa persona. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta el diccionario de neurolenguaje que no te lo puedes perder. Suscríbete a este mi nuevo canal, te dejo el enlace aquí arriba. Comenta qué te pareció este episodio y qué entrevista te gustaría que analizara, o bien sugiere un video para su análisis. Si hay material interesante, lo analizamos o bien elegiremos las sugerencias que hayan en los comentarios. Así que entre más comentarios envíes, pongas, más probabilidades tienes que tu sugerencia se haga una realidad. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Ah, y una cosa más. Bundy fue amenazante hasta el final. En su última entrevista, Ted Bundy nunca dejó de ser amenazante. Si bien el mentón de bajo está considerado como una sumisión, vinculado al sentimiento de culpa o vergüenza, cuando se acompaña este gesto con un contacto visual, se convierte en un gesto hostil. Para muestra, ve la reacción del presidente Vladimir Putin cuando una manifestante se acerca peligrosamente a él. Baja el mentón y mantiene el contacto visual, gesto amenazante de por sí. Luego levanta los brazos para un posible contraataque, pero luego se aleja ya que la amenaza fue controlada por su fuerza de seguridad. Vladimir es campeón de judo, si no me recuerdo. Hasta la próxima, amigos.